He buscado un principio que puede vincular la, las dos formas de amor más potentes desde mi punto de vista la, la, en la pareja y la entre, en un sentido vertical y la, uh, de, en, entre las generaciones en un sentido horizontal. Y estos dos principios uh, llaman uh, tomar y dar. Claro, y digo que cada relación humana es un equilibrio uh, difícil o complejo de dar y tomar. Y de dar y tomar, no entiendo dar y tomar cosas materiales, puede tener una dimensión económica o material, pero en, en el primer sentido pienso en cariño, interés, eh, reconocimiento, interés en, en lo que hace el otro, lo que sienta el otro, la simpatía, eh, en, en el sentido que puedes realmente compartir la vida con el otro. Y es, este principio eh, refiero también a la cadena de las generaciones donde una, la generación de los padres da su vida a, la, a, la, a sus hijos que se convierten otra vez en adultos y dan otra vez su vida a la próxima generación. Entonces, ese es principio dar y toma vida también existe entre las generaciones. Y con esto intento conectar el amor sexual y el amor en las generaciones. Estoy convencido por la oposición entre emocionalidad y racionalidad. Esto también podemos ver en el fenómeno del amor. De mi punto de vista, uh, animales no pueden amar en el sentido estricto. Claro, encontramos eros en el mundo de los animales, erótica y todo eso, pero amar en un sentido humano, animales no pueden. Y de mi punto de vista, porque no pueden hacerse un concepto del otro, de, de la individualidad del otro. La individualidad es el, el, es el punto. Para hacerte un concepto de la individualidad necesitas, esto se puede explicar filosóficamente bastante fácil, necesitas ideas generales, necesitas pensamiento. Y en el amor vemos cómo el pensamiento o la capacidad de pensar y la emocionalidad eh, se van juntos eh, si nos enamoramos en una persona. Entonces, pienso que el amor es un buen ejemplo para la superación entre emociones y eh, racionalidad. Desde cierto punto de vista, quizás racionalidad es no, solamente la más desarrollada emocionalidad que tenemos, y no el contrario. El amor, como yo lo entiendo, está en crisis en nuestra sociedad. Y eh, como, yo, como yo entiendo el amor, el amor es el eh, principio de la humanidad en principio también en el sentido de origen de la de humanidad y, eh, el amor está en peligro eh, porque la humanidad como, origen, como resultado del amor pienso porque estamos viviendo en una sociedad que es cada vez más eh, más egoísta y más eh, plasmado por eh, la anonimidad y por ciertas eh, separaciones entre los individuos que Hacen más, hacen más eh, que complican el contacto directo del uno al otro, que es eh, necesario para, para una vida humana que funcione. En cierto punto pienso por pues, eso eh, que eh, la humanidad o el amor es en, en peligro. Y he escrito este libro, claro, para empujar, para dar un, un impulso otra vez de, eh, de eh, superar esta, esta situación o esta. Eh, crisis que sufrimos hoy en día y de mi punto de vista está también vinculado con la crisis de la razón, como lo he mencionado, y de la crisis que tenemos en Europa hoy en día por la debilidad de la política. Existe en Europa hace 2000 años algo que, que me gustaría llamar el mito del trabajo, ¿qué? en Alemania en los campos de concentración hemos tenido el lema o el motto, no sé cómo se dice, siempre, trabajo hace libre, Arbeit macht frei, y se ha discutido, se ha hablado mucho por los campos de concentración tenían esta, esta frase. Y una de las razones, de mi punto de vista, es sugerir a los prisioneros o a los relíos o otros: si no trabajas, no valoras. Es que no valoras, pero si trabajas, quizás valoras, pero si no trabajas, no valoras. Y esto es claro, es una situación extrema en un campo de concentración, pero el pensamiento que el hombre solamente valora si trabaja.

yo planteo la tesis en, uh, en mi libro que el management empresarial empresat scem datos sensuales que recibimos que, que percibimos por los por los sentidos y uh, en estos en esta mezcla de datos nosotros mismos proyectamos una imagen ideal de la persona que queremos uh, ama pero esta imagen que proyectamos en los datos sensuales no tiene que ver necesariamente algo con la persona pero eso es, de mi punto de vista se explica que también uh, de vez en cuando gente se enamora a gente, en otra gente que no conocen como una estudiante un catedrático que jamás uh, ha encontrado o uh, en una actriz de, de, de la tele el amor empieza por la superficie o por el enamorado pero

El amor. pero claro normalmente si la intensidad no, no se baja la gente quiere repetir esta experiencia que hicieron con la otra persona esta intensidad y por eso claro normalmente una, una relación de amorosa e intensa se prolonga en el tiempo mientras otras uh, se acaban pero no es uh, no es la uh,